¿Cómo te sentirías si alguien que amas mucho decide rechazarte? ¿Cuál sería tu reacción? Acompáñame al tema de hoy para conocer la historia de una mujer que pasó por esto en primera persona. Esto es Una luz en el camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Santiago Paván. El verano suele ser muy lindo, pero a la vez sofocante para alguien que tiene que trabajar golpeando puertas. Este fue el caso de Daniel, que a pesar del calor salió a trabajar sin objeciones. En una de las primeras casas que visitó, lo atendió Rosa, una señora de unos 70 años, y después de estar unos minutos en la puerta, lo hizo pasar para poder hablar mejor. Mientras Daniel le mostraba los productos, ella lo escuchaba con mucha atención, como si estuviera interesada en el tema. Pero cuando terminó, lo único que hizo fue felicitarlo por su trabajo. Daniel, que era un vendedor de experiencia, se dio cuenta de que algo no estaba bien y antes de irse le preguntó si podía ayudarla en algo más. En ese momento Rosa empezó a llorar y le dijo: «Hace un tiempo adopté a dos jovencitas. Les di todo lo que necesitaban: estudio, comida, hogar y sobre todo amor. Sin embargo, ahora me odian solamente porque no soy su madre biológica y ya no me vienen a visitar. Me paso todos los días esperando que toquen el timbre y sean ellas para volver a darles un abrazo». Cuando escuché esta historia de Daniel, automáticamente se me vino a la mente el momento histórico relatado en Lucas 13:34, cuando Jesús, mirando a su amada Jerusalén, dijo: «Muchas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste». Dicen que uno de los mayores temores que tenemos los seres humanos es el de sentirnos rechazados. Por eso trato de imaginarme el dolor que siente Dios cuando le somos indiferentes, cuando avanzamos sin consultarle o nos chocamos con la realidad de nuestras propias decisiones. Si bien no conocemos los detalles de la historia de Rosa y tampoco sabemos qué fue lo que llevó a sus hijas a tomar esa decisión, lo que sí sabemos es que Dios, muchas veces sin que nos demos cuenta, nos cuida y nos protege con un amor incalculable. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, de la misma manera que una madre, Dios todavía te está esperando con los brazos abiertos. Si querés conocer más sobre este amor, te recomiendo la revista Jesús Restaurador de la Vida, que te ofrecemos gratuitamente y podés solicitarla de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una luz en el camino. La revista Jesús Restaurador de la Vida te va a hacer conocer el amor de Dios un día a la vez. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.